¿Qué hace usted acá? Es usted, ¿cierto? Claro que este es usted. Mire, tiene su pelo, sus ojos, sus cejas, su nariz. Este es usted, Juan Manuel. ¿Le parece? Digo, pues, o sea... Sí, el dibujo tiene algo parecido a mí, uno que otro detalle, pero... ¿Qué voy a hacer yo? ¡No se haga el estúpido, Juan Manuel Aguirre! ¡Este es usted! ¡Punto! Cálmese, por favor. Yo no sé quién dibujó eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí sé quién. La bestia de su jefa, ¿quién más? ¿Y se puede saber ustedes qué están haciendo acá? Este es el refugio privado de la señora Paz. Y aquí solo podemos entrar muy pocas personas. Si no me diga, entonces vaya, llámela. Que venga inmediatamente y me explique cuáles son las funciones de mi marido en esta casa y por qué se atrevió a dibujarlo. Hágame el favor y la respeta, porque la señora Paz en primer lugar es toda una dama. Uy, no me diga. Sí, señora. Y en segundo lugar, yo fui quien dibujó a su marido. ¿Qué? Ya. Explíqueme cómo una persona así como usted se va a volver artista de la noche a la mañana. Por favor, Gabriela. Pues aunque le duela la cobarde y cruel envidia, yo un día le comenté a la señora Paz mi frustración por no haber podido estudiar Bellas Artes, porque yo también quería estudiar una carrera. Y entonces ella me pagó un curso por correspondencia y me enseñó algunas cosas. Fui yo quien dibujó a Aguirre. No, esto no es... Gaby. Suyos, entonces, ¿por qué están en el estudio de la señora Paz? Dígame, ¿por qué? Ay, qué pesar, pero usted no sabe la relación que yo tengo con la señora Paz, que es muy cercana y ella me presta su estudio. ¿O qué quiere? ¿Que yo me pase haciendo los dibujos ahí en el fogón para que se me quede? Ay, sí, ¿cómo no? Mire, a mí no me cabe en la cabeza que usted haya pintado a mi esposo. ¿O por qué lo hizo? ¿Le gusta? Dígame, ¿por qué lo hizo? A ver, ¿por qué? Ay, por Dios. Mírenlo, obsérvelo. Mire esa estampa, ¿sí? Pues yo no pude evitarlo, para mí fue una inspiración desde que lo vi, de como de macho latino, de macho salvaje. Inmediatamente yo me inspiré. ¿Ah? No le puedo creer, el descaro, otra que me quiere robar a mi marido, pues. No, eso sí no respetico. Uno podrá ver muchas cosas bonitas en la calle, pero uno no las quiere agarrar todas para uno. Ni más faltaba. Yo lo veo simplemente como un objeto artístico. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no pintó otro objeto artístico? Por ejemplo, una fruta de esas, un bodegón, una naturaleza muerta, que le llaman lo que sea, porque a mi marido... No pinto nada muerto, señora, solamente... No, ya. Tranquilas, por favor. Nora, está bien. Disculpe, y no tiene por qué estar dando más explicaciones. Yo lo único que quiero que sepan y que me perdonen, ¿sí? Gabriela, perdóname por haber pintado a su marido. Aguirre, súperse, perdóname por haberlo pintado, ¿sí? Fue arte, no me malinterpreten. Por favor, yo quiero que respeten mi arte. ¿Qué tal? ¿Qué arte ni qué 8/4? Hubiera cogido ese dibujo y lo hubiera roto en 1000 pedazos. Ay, ¿qué está haciendo ahí, Aguirre? ¿Y usted qué? ¿No va a decir nada? Sí, claro. ¿Quién se iba a imaginar que Nora supiera pintar tan bien, cierto? ¿Sabe algo, Gabriela? Siéntese. Nora hace unos arreglos florales divinos. Y no es extraño también que sepa pintar. Creo que es el momento de abrir nuevos mercados y Nueva York es el lugar ideal. Hemos comprado muchas telas en Moda Manhattan y yo creo que con ellos podemos compartir un stand. Ay. Espérame un segundito. Laura, ¿les puedes ir mostrando nuestro plan de negocios? No me demore. Qué pena interrumpirla. Yo sé que usted está muy ocupada, pero no se imagina lo que pasó. Aguirre y la mujer entraron en su estudio y vieron el dibujo que usted está haciendo de él. ¿Qué? Usted no se imagina cómo se puso esa fiera. Era como una tatacoa. Se le desencajó la mandíbula y todo, y fue culpa mía porque yo dejé la puerta abierta. Pero no se preocupe, que yo solucioné todo. ¿Y cómo, Norita? Pues yo dije que yo lo había pintado.
No le puedo creer. Eso me tocó echarles un cuento que ni se imagina. ¿Y ellos le creyeron? Se lo creyeron, sí. Bueno, Norita, le debo una. Después hablamos que estoy en reunión, ¿ok? Ok. Aguirre, ¿cómo le va? ¿Por qué me mira así? ¿Se le ofrece algo? No, Nora, gracias. Lo que pasa es que estoy impresionado con su talento. Pero lo que me intriga más es que desde que estoy en esta casa, nunca la he visto dibujando, ni mucho menos entrar al sótano de noche. Ah, ¿no? Pues, ¿cómo le parece que es que no siempre dibujo ahí? Cuando voy al supermercado, me siento a veces en el parque un rato, me pongo a dibujar naturaleza muerta, personas, etc. Pero no se preocupe, Aguirre, que todavía no tengo suficiente imaginación para dibujarlo desnudo. Cuando me provoque hacerlo, le pido que me pose, ¿bueno? Ok, me tiene aquí un segundito que estoy súper ocupada. Permiso.